realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Tijuana, Baja California. Para los integrantes del Instituto Armado es satisfactorio ver cómo día con día avanza la consolidación de la Guardia Nacional y hoy, con la inauguración de este cuartel aquí en Tijuana, se da un paso más en ese propósito, porque esta institución fue creada para realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación como respuesta puntual del Gobierno de la República a la justa demanda de la ciudadanía por la paz, la tranquilidad y que coadyuve al desarrollo nacional. Para cumplir eficientemente esta tarea, la Guardia Nacional requiere de instalaciones como estas que el día de hoy se inauguran para garantizar su presencia permanente en toda la geografía nacional y que complementan los trabajos de reclutamiento, adiestramiento y equipamiento que desde su integración se han venido realizando. Son instalaciones que, conforme a las instrucciones del señor presidente, se han construido observando las medidas de austeridad, pero priorizando la funcionalidad, la seguridad y la comodidad del personal, de tal forma que cuentan con una comandancia, alojamientos para hombres y mujeres, comedor, área de servicios médicos, sala de academias y sala de comunicaciones, entre otros espacios. Esto garantiza un espacio digno que les permita realizar sus actividades diarias en las mejores condiciones posibles. Es pertinente destacar aquí que en el estado de Baja California, además de este cuartel, se encuentran concluidos otros 4 del mismo tipo en Mexicali, Playas de Rosarito, Ensenada y Vicente Guerrero. De tal forma que gracias al incesante trabajo de construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en total se han edificado 148 instalaciones de 248 proyectadas, 51 de las cuales están en proceso y 49 por iniciar, lo que representa un total del 59.60% en su avance. Así pues, queda demostrada la atención integral que se le ha dado en la presente administración al tema de la seguridad a través de un trabajo estrecho y coordinado entre instituciones y órdenes de gobierno con base en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Para quienes portamos el uniforme militar y naval, siempre es un orgullo servir con lealtad al pueblo de México del que provenimos. Señor presidente, tenga la seguridad que los ingenieros militares continuarán empeñándose en la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional, como lo están en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y las sucursales del Banco de Bienestar. Con el mismo ímpetu, todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea seguiremos cumpliendo con determinación las misiones orgánicas y las tareas que tenemos asignadas en aras del bienestar de los mexicanos y el progreso de nuestro país. Es el momento de demostrar, repito, con hechos, pues celebrando el que se esté inaugurando este cuartel de la Guardia Nacional. Quiero expresar nuestro reconocimiento al Ejército, a la Marina, porque nos han ayudado a la creación de la Guardia Nacional. Sin la Secretaría de la Defensa, sin el apoyo de la Secretaría de Marina, no podríamos avanzar en este propósito
de crear la Guardia Nacional para darle tranquilidad, paz, seguridad a los mexicanos. Tenemos buenos resultados por el acompañamiento de estas instituciones que son pilares del Estado Nacional. Ahora ya se cuenta con estos cuarteles, alrededor de 150 en todo el país, y como se ha dicho, el año próximo más de 240 cuarteles de la Guardia Nacional. Ya esta institución, que surgió a partir de una reforma a nuestra Constitución, que fue apoyada, respaldada por todas las fuerzas políticas, ya esta institución, que es Guardia Nacional, cuenta con 100,000 elementos aproximadamente para la seguridad pública. Nunca en la historia se había contado con una institución con estas características y con tantos elementos para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y todo, repito, con el apoyo y el respaldo de las Fuerzas Armadas.